Ya empezó la mañana bacana, ¿no? De lunes a viernes, ponte al día con la información y el entretenimiento. Sintoniza Las Mañanas Bacanas. Mi TV, Canal 20. Mi canal, un canal, el de todos. Estás viendo Mi TV, Canal 20. El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo y violencia. Recomendamos ser visto en compañía de un adulto responsable. Mi TV, Canal 20. 5 años con nuestras familias. Mi TV Canal 20 presenta el programa que acompaña cada mañana al sur del Cesar, tierra cálida como su gente, que cada día se levanta a luchar y construir un futuro creciente con honestidad, tesón y humildad. En esta tierra todos somos amigos de las buenas costumbres, del trabajo decente y de la tradición. Creemos en nuestros talentos, amamos la riqueza natural y nos comprometemos con una mejor región. Acompaña tu inicio de día con una buena taza de café, una sonrisa y el entretenimiento de Mi TV Canal 20. Inician Las Mañanas Bacanas, la mejor manera de comenzar el día. Y aquí estamos en Las Mañanas Bacanas, una mañana pasada por agua aquí en Aguachica, en este martes, cuando serán los diálogos regionales del Magdalena Medio y Aguachica, la sede de este encuentro. Ha llovido muy fuerte, más o menos unos 30, 40 minutos, y aquí estamos, bueno, un poco retrasados con ustedes al aire, pero como lo ven, ¿no?, acomodados en nuestro set interno. A ustedes muy buenos días en casita, ¿cómo les haya ido con la lluvia?, ¿cómo les fue? Bueno, hace rato también que no llovía así con esa intensidad sobre la región, unos días como de pausa, nos dio el invierno, pero ya nuevamente nos recuerda que estamos en una temporada y en un fenómeno de La Niña que nos va a traer muchas lluvias y también seguramente, infortunadamente, muchas afectaciones. Así que a cuidarse en la parte de salud, a cuidar las cositas en la casa y a salir adelante. Recuerde que pues, la perseverancia también es una de las cualidades de los colombianos. A ustedes buenos días, Aguachica, Gamarra, Pelaya, San Martín, Río Viejo, Ocaña. Gracias por estar ahí también conectados para informarse de lo que ocurre aquí en la región del sur del Cesar, y también tenemos noticias del orden nacional y algunos vistazos al orden internacional. Mañana entonces de martes, ya estamos a 27 de septiembre. Hoy serán los diálogos regionales vinculantes para el Magdalena Medio y Aguachica. Invitación por parte del Gobierno Nacional, 8 de la mañana promedio, pues hora de inicio, en la institución educativa José María Campo Serrano. Ahí llegarán las diferentes delegaciones, ahí llegarán los ciudadanos de a pie, del común, que quieren pues escuchar seguramente los planteamientos de primera mano del director administrativo de la Presidencia de la República, el doctor Mauricio Lizcano, también otros funcionarios que lo acompañarán de parte del Gobierno Central, y lo más importante después las mesas de trabajo por diferentes temáticas. Los diálogos vinculantes, pues se trata de eso, de escuchar a la gente y de lo que se planteó, o lo que planteen los diferentes sectores, incluirlos después en el Plan Nacional de Desarrollo. Por el Cesar, ¿qué municipios estarán? Aguachica, Gamarra, González, La Gloria, Pelaya, Río de Oro, San Alberto, San Martín y Tamalameque. También congregarán municipios de Bolívar, que son muchos más, mire, Altos del Rosario, Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, El Peñón, Atillo de Loba. Bueno, dice La Gloria, pero La Gloria es Cesar, no, ahí se equivocaron en el póster de la presidencia. Morales, Norosí, Pelaya también es Cesar, otro craso error ahí. Pinillos, Regidor, mire, también dice Río de Oro, que también es Cesar. Bueno, pero hay una equivocación, esto es tomado del Twitter de la Presidencia de la República, pero van a estar entonces municipios del sur del Cesar y sur de Bolívar. Mire, también incluyen a San Alberto ahí en Bolívar, pero es Cesar. Así que, pues, muy pendientes también. Muchos de esos alcaldes en el tema del Cesar hacen parte de la Asociación de Municipios del Cesar Modelo de Paz. Y ahí está la invitación de la gente de Aguachica y la invitación que hace la Presidencia de la República diciendo: Magdalena Medio, tienes la palabra, gobierno, escucha, mire que también faltó una N ahí, que vea, ¿sí ve? Por eso es que uno dice, hay que revisar. Y esto es en el macizo colombiano, la vicepresidenta Francia Márquez, también con Luis Fernando Velasco liderando estos encuentros. Mire, mucha gente en los escenarios han preferido
pues sobre todo instituciones educativas, también algunos coliseos, pero muy a lo público, muy a la gente del común. Bueno, ojalá que hoy se mantenga el clima así muy suave, porque eso beneficia también la congregación que pues va a haber ahí en el Colegio Campo Serrano. Pero mire, esa es la vicepresidenta, también le preguntaron sobre los viajes de la primera dama, y ella dijo, no, pues yo estoy haciendo lo mío, lo propio, no estoy para andar viajando y demás, estoy muy preocupada por lo que ocurre en nuestro país. Y en el país, pues también ocurrió esto ayer, 26 de septiembre, la primera marcha de la oposición. Los que antes pues estaban a favor de los gobiernos de derecha, ayer marcharon contra pues este gobierno de izquierda. Hubo solamente unos brotecitos ahí de como intolerancia en la Plaza de Bolívar en Bogotá, pero hubo muestras, los marchantes quisieron pues mostrar que eran unos marchantes pacíficos, que no salieron a agredir a la policía, sino por el contrario a agradecerles por su labor, y pues respetable, ¿no? Toda muestra de democracia. El presidente dijo que no se habían dado brotes de violencia, que había transcurrido todo en calma, y quienes marchaban pues mostraban que lo hacían sin vandalizar el país, que lo hacían sin atacar pues diferentes entidades, tanto públicas como privadas. Lo que alcancé a leer en algunos medios es que pues se había desestimado, no se esperaba tanta gente, pues no es tan multitudinaria como otras marchas, pero se presentía que iban a ser menos de los que llegaron. Más o menos habla de unos 50.000 marchantes en todo el país, sobre todo en Medellín, donde más se congregaron pues muchos colombianos, rechazando la reforma tributaria, rechazando el tema pensional, también la posible reforma a la salud y demás actuaciones del gobierno reformista de Gustavo Petro. Hablando de eso, está la pregunta del día. ¿Cómo le pareció la primera marcha contra el gobierno de Petro? Ya se ha puesto fecha, el próximo 26 de octubre, pues se habla de una segunda convocatoria para que salgan a marchar más colombianos en medio de todo lo que pues está ocurriendo. Pues el gobierno no deja trabajar, la oposición ahora pues también lidera estas marchas. ¿Usted qué opina de esa primera marcha contra el gobierno de Petro? Hacemos una pausa y ya regresamos en esta mañana lluviosa de martes. Para renovar su casa, oficina o negocio, espacios, variedad y exclusividad de diseños en sillas, juegos de mesa, escritorios, archivadores, lockers y recepciones, cortinas y persianas con modernos estilos. Haz de tu hogar el mejor lugar. Crea ambientes muy confortables y acogedores. Sala de exhibición y ventas en la calle Quinta 2158, Aguachica. Teléfonos 321-837-2157, 565-2835. Síguenos en redes sociales. Espacios, diseño, hogar y oficina. Hoy pasamos horas y horas frente a una pantalla. Nos exponemos a radiaciones que podrían afectar nuestra salud visual. Es hora de cuidarnos. Óptica Visión Plus. Te ofrecemos consultas especializadas, examen visual computarizado, extracción de cuerpo extraño, adaptación de lentes de contacto, lentes con filtro de protección para computador y para el sol, lentes y venta de monturas oftálmicas. En Aguachica, calle Quinta, número 1669, local 3, frente a Purina. Doctora Eliana Martínez, optómetra, óptica Visión Plus. Tu visión cambia con nosotros. Tu juego de algoba soñado, la sala y los comedores al estilo que siempre quisiste están en Créditos Ara. Ofrecemos una amplia gama en colchones, aires acondicionados, lavadoras, estufas, neveras, computadores portátiles, celulares y los televisores de última generación. Los mejores precios en línea de refrigeración comercial y semi-industrial. Carrera 12, 5A87 Centro. Celular 317-657-8528. Teléfono 566-1070. En Aguachica, el domicilio es gratis. Créditos Ara, hará realidad tus sueños.
Llegó el regalo que tantos asociados de Credit Servir estaban esperando. Los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre será la entrega de detalle. Reclámelos en la sucursal Agua Chica del barrio Las Américas y en otros puntos adicionales de entrega en el local contiguo a la extensión de caja. Además, en el barrio Idema. No se quede sin su detalle. Reclámelos hasta agotar existencias. Vigilada Supersolidaria, inscrita a Fogacop. ¿Sabías que cada 2.2 minutos ocurre en Colombia un accidente de tránsito y que cada 11 minutos hay un lesionado y cada 83 minutos lamentablemente alguien muere? Debido a este alto índice de accidentalidad, existe en Colombia una firma de abogados dedicada exclusivamente a la defensa de las víctimas en accidentes de tránsito. En Grupo Lumen Abogados Asociados lograremos una indemnización económica acorde a los daños causados a la víctima y a su núcleo familiar. Con nosotros para recibir una asesoría totalmente gratis a través de los números que aparecen aquí en pantalla. Somos Grupo Lumen. Sede Recreacional El Limonar de Confa Cesar. Organización de eventos empresariales, integraciones estudiantiles, deportivas y sociales, vacaciones recreativas y fiestas infantiles. Servicios de pasadía, piscina para niños y adultos, canchas deportivas y juegos de mesa, restaurante y cafetería, recreación dirigida y desafíos, kioscos y zonas verdes, parqueadero y seguridad privada. Mayor información, Confa Cesar Huizahuachica, calle Quinta 2616. Contacto con Orangel López al 316-681-8140. O al 5650131, extensión 105. Un sitio exclusivo para disfrutar con la familia y amigos. Te esperamos en la sede recreacional El Limonar de Confa Cesar. El auténtico, el original, el pollo a la broster que todos prefieren está en Restaurante Super Pollo, completo o por porciones, acompañado de papas a la francesa y croquetas de yuca, platos especiales, gran variedad en comidas rápidas. Abrimos de 11 a 11 en la calle Quinta, número 2966, Agua Chica. Domicilios al 317-439-5251, 605-565-2555, 605-565-5555. 5000. Restaurante Super Pollo, el auténtico pollo a la broster. Hotel Mansión del Cesar. Disfruta de un espacio para compartir con toda la familia, hasta tu mascota. Un ambiente para celebrar los momentos especiales. Servicio de lavandería. Recepción 24 horas. Servicio a la habitación. Recibimos todos los medios de pago. Calle Tercera, número 1653, Aguachica Cesar. Contactos al 318-459-2989 o al 565-4471. Hotel Mansión del Cesar. Elegancia y confort. Variedades Keila, todo lo que necesitas en un solo lugar. Utensilios para el hogar, cosméticos, papelería, útiles escolares, prenda de vestir, siempre en promoción. Cachuchas, correas, bolsos y los mejores juguetes para los niños. Ventas al por mayor y de tal. En Aguachica, calle Quinta, carrera 13, esquina. Variedades Keila, donde todos quieren comprar. Mi nombre es Gisela Cava. Soy enfermera jefe. Actualmente laboro en la IPS Mi Salud en Casa. Estando aquí, he podido aprender que la salud sí se puede brindar a como lo pensaba cuando inicié esta hermosa profesión. Enfermera, quiero ir al baño. Buenos días, señor Felipe. Claro que sí, vamos. Buenos días, señor José. Abuelita. Buenos días, mi amor. Vamos a bañarla para que se vea bien bonita y vaya a ver a su amor Felipe. Ah, sí, sí. Eso, ya casi está listo para que vaya a ver a su novia. Bueno, par de tortolitos, ya están listos para que llegue la jefe Gisela a visitarlos. El poder ayudar a los demás en el momento en que lo necesiten y ver la evolución de los pacientes es lo más satisfactorio.
El tener un gran grupo de trabajo en el que todos aportan para cumplir con el compromiso. La forma en la cual Mi Salud en Casa acorta las filas, programa citas y ayuda brindando cuidadores a esos pacientes que lo necesitan. Todo a domicilio es para mí mi mejor forma de brindar atención en salud. Desde mi punto de vista, como jefe de enfermería, he aprendido a ser una gran líder, ayudando a mis enfermeras domiciliarias a descubrir su potencial y lo veo en sus resultados como evolucionan los pacientes. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo Marcela? ¿Cómo amanecen mis pacientes favoritos? Bien, bendecido por el Señor. Ah, bueno, mi amor, ¿cómo pasaron la noche? Bien. ¿Bien? Ah, bien. Bueno, mi reina, entonces te voy a tomar los signos vitales para ver cómo amaneciste, ¿oíste? Bien. A mí como jefe me satisface trabajar en esta entidad, ya que brinda un servicio de salud ágil y oportuno. De esta forma, cumplimos con la misión establecida por la IPS Mi Salud en Casa, siempre pensando en el bienestar de la comunidad y rehabilitando con el corazón. Oye, qué bonita labor la que hace MSC Mi Salud en Casa, llegando a los diferentes domicilios, a todos los rincones de Aguachica y ya también de otros municipios, llegando con ese servicio pues preferencial también para esos adultos mayores. Ahí vemos el caso de esos dos abuelitos, de esa pareja, y así como ese caso ejemplar, pues es todo el servicio de Mi Salud en Casa, humanizado, con el corazón, y por eso pues nos agrada también mostrar esas bonitas historias. Y con pues la lluvia llega también Andreina, que le encanta un día lluvioso. Andreina, Dios, buenos días. Buenos días, Oscar, para usted y para todos los televidentes en esta mañana bonita, en esta mañana radiante. Bueno, el sol apenas está empezando a salir, poquito a poquito, pero bueno, ahí vamos. Hoy es una jornada pues maratónica, tenemos los diálogos regionales vinculantes dirigidos o liderados por la Presidencia de la República. Y pues tenemos grandes expectativas con este evento que va a ser durante todo el día y que en contados minutos pues va a iniciar. La idea es que no nos dejemos pues paralizar por la lluvia. Ya está, ya llovió lo que tenía que llover. Yo sí creo, a ver, miro para el cielo. Bueno, y sí, mira, sí, aquí sí. Estamos aquí atrás de nuestro, aquí atrás, para los que no saben. Otro set, vea, chévere. Esa es la ventaja de tener varios espacios para que ustedes también puedan oxigenar la vista. Y el equipo técnico que rápidamente se ajustó también a estas condiciones adversas que nos preceden en este martes 27 de septiembre. Y hablando de eso de los diálogos regionales, Andreina, alguien nos contaba que, por ejemplo, los de Turbaco se habían extendido mucho. Tal vez como era la primera vez que se hacían, claro, tal vez algo pudo en la metodología fallar. Porque nos dicen que casi hasta las 10 de la noche, ya leyendo conclusiones y demás. Pues importante, ¿no? Otra conclusión. El trabajo va a ser en las mesas sectoriales. Sí. Ahí es, y otra cosa que también... Mucho más es como por hacer lobby y presencia, Andreina. Sí, señor. ¿Y qué iba a...? No, después le digo. Bueno, le quiero decir eso, que seguramente mucha gente va a llegar ahí como que a... Nada. A mostrar nada más la cara, otros irán a... a otros objetivos, pero lo importante es construir esas propuestas firmes entonces para el territorio. Sí, totalmente, eso sí es verdad. Pero bueno, iniciamos la mañana con la mejor actitud y esperamos de su asistencia. Hoy es 27 de septiembre, es el Día Mundial, a ver, del turismo que es un sector que genera también muchos dividendos y que aporta para el desarrollo económico de los países. Y esta sección se la vamos a dar a nombre de Carmen Pastelería. Vea, nueva imagen, nueva posibilidad de que usted vaya ahora al punto, se siente, disfrute de un buen pedazo de torta, de pronto de un postre, un buen café, una buena compañía, un buen lugar, muy calmado, muy tranquilo, en la calle Segunda, número 1284. Carmen Pastelería,
nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Delicioso. Y hoy es el Día Mundial del Turismo. La Organización Mundial del Turismo, OMT, declaró el 27 de septiembre de 1980 como Día Internacional del Turismo, con el fin de fomentar el conocimiento entre la comunidad internacional de la importancia del turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y económicos. Muy bien, para todos los que nos encanta hacer turismo. Sí, se ha ido recuperando un poco pues este sector también. Recordamos, hace 19 años, un 27 de septiembre, falleció Nicolás Elías Mendoza Daza, conocido como Colacho Mendoza, acordeonero colombiano de vallenato, rey de reyes del festival, y murió a causa de una afección cardíaca a los 67 años de edad en Valledupar. El hombre del sombrero, muy reconocido al lado sobre todo de Diomedes Díaz. ¡Qué bien! Por otra parte, recordamos el fallecimiento de Carlos Lleras Restrepo. El 27 de septiembre, hace 28 años, murió el abogado y político liberal colombiano. Ocupó la presidencia de Colombia entre 1966 y 1970. Abuelo materno del político y ex vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras. De casa política. Casa política, de casa política también. Otro fallecimiento que recordamos hoy es el de Luis Ospina. Hace 3 años nada más murió este director, guionista y productor de cine colombiano. Luis Alfonso Ospina Garcés fue director, guionista y productor. Estuvo vinculado al movimiento Caliwood junto a Carlos Mayolo y Andrés Caicedo. Ahí están grandes también de la pantalla. Cumpleaños de Adriana Tono. Hace 45 años nació en Cartagena la presentadora, periodista y modelo colombiana que además ha incursionado como cantante. Adriana se ha caracterizado por ser una abanderada de las causas benéficas, a tal punto de llegar a instituir su propia fundación A Tono, desde donde ha gestado varios proyectos humanitarios para apoyar a los menos favorecidos, principalmente niños de Cartagena. Hermosa, siempre me pareció muy bonita. Siempre fui un admirador de Adriana Tono, o sea, me encantaba cuando tuvo su época. También de... el boom. Sí, súper, súper. Y ella presentaba farándula, ¿no? Dicen, sí, claro. Divina. Sí, en, sí. Bueno, en varios canales. Estuvo en varios divina. Canales. Divina. Y el tatuaje ese, icónico. Se retiró de las redes. Que no tiene sé, la verdad redes. Que no la sigo, pero muy hermosa, muy linda. Bueno, hoy también ese cumpleaños una hermosa mujer, una actriz y cantante. Ella es Gwyneth Paltrow, ganadora de un Oscar, un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores. Todos ellos en la categoría de Mejor Actriz por su interpretación de Viola de Lesseps en la película Shakespeare in Love, año 98, a propósito. Y recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 2010. Estuvo casada con el cantante Chris Martin de Coldplay, con quien tiene 2 hijos. Sí, y pues ahora tiene otra pareja, ¿no? Ajá, sí, claro, sabe que eso en el mundo de la fama no se quedan solos. No, bueno, por otra parte, en 1984 nace Avril Lavigne, cantante y actriz canadiense de Sky Punk. Lavigne contrajo en el 2014 la enfermedad de Lyme. Enfermedad de Lyme. Lyme se dice sí, así. Digámoslo en español, bueno, normal, sí. Que se transmite por garrapatas infectadas y que puede provocar cansancio, dolores de cabeza en las articulaciones, mareos, etcétera. No sabía eso. Sí, yo tampoco sabía, la verdad. Pero mire, muy buena, la verdad que marcó la época de colegio mía. Y sí, pero ¿cuántos años cumple? ¿40 y qué? 45 creo que dijimos. Sí, pero ella era el boom, las canciones y todo. Y hablando del boom, mañana... No se pierda las mejores a un mismo precio, 13 mil pesos ¿mañana? En Ciudad Guachica, el Festival Vallenato Burgués, desde mañana 28. Uy, sí. Al 3, ¿no? Al 2. Al 2. 4 días. Para que usted compre 13 mil pesos, va con gaseosa, no incluye el domicilio. Y disfruta, ¿no? O sea, ahí son 16 casas gastronómicas las que van a participar. Muy buenas. Y ese festival lo va a premiar. Es un festival que en Valledupar ha pegado mucho y que la gente ha hablado muy bien pues de los mismos organizadores. Aquí está pues la versión para Guachica. Claro, y Oscar, lo que uno espera de este tipo de, pues lo digo como espectadora, como consumidora. Ajá. De este tipo de pues como festivales. Hamburguesera. Exacto. Bueno, yo no soy hamburguesera, pero me gusta la comida de este tipo. Que se esfuercen y que brinden un buen servicio. Y les recomiendo, solo recomendación, como consumidora. Como experta hamburguesera. Dígalo, ya lo No, 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 no soy experta en hamburguesera. Bueno. Que vaya al sitio. Vaya al sitio para que la hamburguesa pueda vivir la experiencia. La hamburguesa le
obviamente calientica. Y ahí es donde verdaderamente uno se va a dar cuenta, pues, todo eso, que el conjunto que uno debe calificar entre el servicio, el producto. Recuerde que el domicilio no es gratis y la porción de papitas tampoco es gratis. Tampoco va, la que va es la gaseosa. Sí, exacto. Todo el combo. Pero ahí por 300. Son cuatro días, entonces tiene la oportunidad de ir a cuatro lugares diferentes, a no ser que, pues... Eso, ¿sabe qué hacíamos? Le doy una idea para que, por ejemplo, son cuatro amigos, entonces pidan en diferentes lugares y se van para una casa y prueban cada hamburguesita. Ah, sí, también. La parte, nosotros, lo digo porque lo hace. Cada hamburguesa tiene su receta y su nombre, ¿no? Exacto. Esa es la idea. Entonces usted hacía eso y compartían. Y compartíamos, entonces esa es la idea, porque para todos probar cuatro hamburguesas en una noche es como complejo. O bueno, diferentes por día, pero bueno, ojo con la dieta, ¿no? Pero si usted dice que ir a los lugares, pues chévere. O dice, bueno, ¿también? Voy a ir mañana a este, después voy al otro y también voy conociendo los lugares. Bien, bien también por esos emprendimientos, llamémoslos así. Gente que invierte en sus locales, que cada vez sean más atractivos. Hay unos nuevos también. Hay unos nuevos que se van a inaugurar prácticamente con este festival. Sí, y me parece muy bien porque hacen grandes esfuerzos, Oscar, y tienen altas expectativas. Entonces, qué mejor que pues también hacer dinámica esta semana y pues invite a su esposo, invite a sus hijos a aprovechar de estas promos y o vaya solo y se come dos. No, uy, sea, no. Pero ¿por qué no? Dos. ¿Usted cree que, no. ¿usted cree que un man como él que está ahí no se va a comer dos hamburguesas? ¿Sí se las come? Sí, sí. Uy, sí, señor sí, santísimo, ¿sí? Mi respeto, hijo. Bueno, entonces, muy pendiente. ¿Cómo es que lo he visto? Pero aviso, no, pero no le doy comida. No te mantengo. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y nosotros ya regresamos más contenido en estas mañanas bacanas. Por calidad y precio, Materiales La 17, donde los constructores y ferreteros prefieren comprar. Somos distribuidores de cemento a León de Corona. Ofrecemos productos y herramientas de las mejores marcas. Pinturas y estucos, tanques de agua, superboard, cubierta arquitectónica corpacero, tejas de zinc y de fibrocemento, varillas, tubería y accesorios PVC. Y todo lo que necesites para construir o remodelar. Recibimos todos los medios de pago, ventas al por mayor y de tal. Calle Quinta 3615, esquina en Aguachica. Teléfono 322-512-6113. Materiales La 17. ¿Quieres aprender a conducir correctamente? Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez Sur. Conductores responsables y seguros. Realiza tu curso y obtén tu licencia. Clases teóricas y prácticas. Aprende con los mejores. Tenemos 12 años de experiencia. Calle Octava 1477 Aguachica y en San Martín, calle 20 número 830. Llámanos al 315-677-5664. Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez Sur, conductores responsables y seguros. Cuando contrata los servicios de JT Aluminios, usted contrata profesionales con experiencia y calidad. Contamos con equipos especializados y personal técnico para una completa línea de producción. Trabajos en transformación de aluminios, ventanas, puertas, divisiones, portones, ventanas proyectantes, fachadas y pasamanos en acero, vidrio templado, cielo rasos en icopor, drywall y PVC, divisiones para baño y oficina. Contáctenos 311-886-0884, 321-549-7669, carrera 24A, número 6. 12 JT Aluminios. Línea vital de la Gobernación del Cesar, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. Lo hacemos mejor. Droguería Pague Menos La Quinta premia tu fidelidad. Este 22 de diciembre participa en el sorteo de una espectacular moto TT 125 Enduro, todo terreno. Por compras iguales o mayores a 30,000 pesos, recibe un bono para participar y ganar en este super premio. Y por si fuera poco, también acumulas puntos. Recuerda que entre más productos adquieras, más posibilidades tendrás de ganar. Participa ya. Domicilio totalmente gratis, servicio las 24 horas. Droguería Pague Menos La Quinta es el guardián de tu salud.
almacén y clínica agroveterinaria La Hacienda. Manos profesionales a tu servicio. Hospitalización, cirugías, consultas, laboratorio clínico, ecografías y rayos X. Plan de vacunación, profilaxis, baños médicos y peluquería. Medicamentos, alimentos y accesorios para tu mascota. Ofrecemos también productos e insumos agropecuarios. Calle Quinta 2120 Aguachica, celulares 322-518-8902, 315-210-5466. Síguenos en redes sociales, almacén y clínica agroveterinaria La Hacienda. ¿Necesitas ver un especialista, pero tu cita médica con tu EPS se demora? Definitivamente debes buscar la particular y por el precio no te preocupes. Adquiere la tarjeta VIP del Centro de Servicios Integrales y disfruta de sus beneficios inmediatamente. Convenios directos con los mejores profesionales y especialistas para recibir atención oportuna y con experiencia a una tarifa preferencial. Odontología, ortodoncia, ortopedia y mucho más. Agenda tu cita al 317-586-2033 o al 318-754-8537. Ubícanos en la carrera 20, número 406, Centro de Servicios Integrales SAS. Piensa en ti, piensa en tu salud. Te siento, me alimento de ti, no te aparto un momento. Para amarte nací, escapaste de un cuento que de niño aprendí. Te esperaba y no miento. Vida, yo te amo más que el aire que respiro. Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. De mí, en el alma te siento, me alimento de ti, no te aparto un momento. Para amarte nací, te escapaste de un cuento que de niño aprendí, te esperaba y no miento. Yo te amo más que el aire que respiro. Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Mi vida, yo te amo más cuando yo más te miro. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Yo te amo más, solo por ti suspiro. Todo pierde su valor, sin ti no me consigo. Vida, yo te amo más que el aire que respiro. Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Más cuando yo más te miro. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Oiga, qué bonito cover, un cover que nos hace recordar a la mafia,
Vida, yo te amo más que al aire que respiro. No, no es la mafia esa que hace maldades, no, es la mafia que canta. Mafia, vida, yo te amo más que al aire que respiro. Ok. Sí, se puso así. No lo ha visto, no, la agrupación. Pero sí, de pronto he escuchado. Sí, y también ahora sí. Ellos tienen unas colaboraciones para ella, una con Cristian Castro y todo. Ah, Cristian Castro. No, o sea, hay unas colaboraciones. Colaboraciones, ay, sí. Él siempre viste de negro, el cantante, muy de negro, y sombrero negro así todo. Yo creo que sí. Sí, yo estoy seguro que sí lo has visto. La musiquita. Y vean, esos artistas obviamente nunca pasan de moda. Esas son canciones que nos encantan. Y pues hoy no es miércoles de clásico, pero hay buena música. No es miércoles de clásico, pero ese hay que colocar la música todos los días de recordar. Que a uno le gusta. Hay que colocar la música que a uno le gusta, que lo haga sentir bien. Donde realmente canten, no donde no canten. O puro sino autotune. Donde canten. Y no puro autotune. ¿Y no qué? y no es puro autotune. Sí, claro, porque. Y no, y es que es la verdad. O sea, y hay mucha gente que, mire, paga dinero, bastante dinero, por ir a escuchar artistas que, pues, son puro autotune. La idea es no. Súper, súper bien. Bueno, mire, vamos a hacer recorrido también y a darle, por supuesto, a nuestros aliados comerciales las menciones. Recuerde que usted a través de Mi TV Canal 20 impulsa sus productos, sus servicios, sus emprendimientos, sus iniciativas y también pues, mantiene su marca muy renovada. Aquí está el CDA Ruta del Sol, invitándolos a la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Horarios extendidos, lunes a viernes, sábados y también domingos, para que usted cumpla con este requisito de tener su vehículo pues en regla. Además de que cumple con un requisito, también ayuda a su seguridad vial. Vamos al tiempo. Fingió su secuestro para volver con su ex. Mujer fingió su propio secuestro para volver con su exnovio. Dios mío, ¿hasta dónde llegan? No. Dice la Biblia, no cosas Colombia, peores ¿no? vendrán. Y eso que no fue en Colombia, pero pasa mucho. Pasa ya mucho. Eso es una obsesión. Eso ya no es un enamoramiento. Shakira a juicio por delitos contra el fisco. La justicia española envía a Shakira a juicio por 6 delitos y están pidiendo hasta 8 años de prisión, ¿no? Por la contra Dios la colombiana. Mío, pero es que tendrá que eso por el tema de evadir impuestos, lo que dice, no haber pagado los impuestos de unos ingresos, de unas propiedades. Bueno, ahí está la defensa, ojalá que salga librada Shakira de este lío jurídico. Nadie atendió su llamada de auxilio, la llamada de auxilio que nadie atendió y que le costó la vida a una mujer. Dios mío, tenaz. Bueno, ahí puede ampliar la información. Continuamos con este recorrido con los medios a nivel nacional. Por otra parte, tenemos la revista Semana en video, quedó registrado como un héroe. Califican al niño que salvó a su tío de morir electrocutado en Villeta, Cundinamarca. El menor no dudó en socorrer a su familiar mientras otras personas se limitaban a gritar asustadas. O sea, él dijo, voy a salvar a mi tío. Mira, ahí está el video. Villeta, Cundinamarca. Menor le salva la vida a motociclista que recibió una fuerte descarga. Uy, Dios mío. Pero, impactante. Pero estaba el cable en el suelo. Ay, mire cómo lo jala. Qué pecado. Porque usted sabe que el sin el pensar, tema, o sea, él sin pensar. El tema de la corriente es que te jala y no te suelta. A veces cuando seguramente es muy fuerte, lo soltó. Sí te suelta. No, pues él ayuda también a pero qué pudo haber pasado. Yo no sé, yo como un cable colgando. Vamos a ver nuevamente el. Sí, el cable. Mira, y el tropezó. Él no lo ve. Él no lo ve. Lo tropieza con la moto. Él estaba sacando tierra, pues. Uy, Dios mío, santísimo, qué fuerte. Pero. Y él lo jala, pero ¿y qué fuerza? Usted, la adrenalina. Usted ha visto, se recuerda el episodio ese del chavo que se están pegados a la corriente y el otro llega agarrado. Ah, sí, y toca. Pero eso puede pasar. Sí, eso puede pasar. Lo que usted debe hacer cuando alguien está pegado a la corriente es empujarlo durísimo, pegarle duro, una patada. ¡Pum! No para que obviamente soltarlo de una vez. Tratar de tirarlo a tierra. Seguimos en revista Semana. Falleció el exgobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, a los 89 años. Fallece pues este reconocido político del departamento del Caribe de Sucre, Julio César Guerra Tulena, según la información que pues registra la revista Semana a esta hora en nuestro recorrido.
Por alta inflación, en Dubái instalaron dispensadores de pan gratis para los más pobres. Esta ciudad donde se codean millonarios, influyentes y trabajadores migrantes pobres, importa casi todos sus productos alimenticios. ¿Cuánto valdrá un pan entonces en Dubái? Ay, Dios mío. Aquí el más barato ahora está el de 500, ¿no? Allá me imagino que un pan... Y aquí nos quejamos. Siempre sí. Vamos para Claudia López, dice, los medios también tienen responsabilidad de la inseguridad en Bogotá. Dice, siguen haciendo amarillismo. Oiga. Lanzó fuertes críticas a los medios de comunicación, diciendo que los medios contribuyen a que la gente se sintiera insegura, según la alcaldesa Claudia López. Y por supuesto, pues muchos medios de comunicación salieron al corte. Pues claro. Camioneta choca contra poste y pasajeros habrían huido del lugar. El hecho se registró sobre la calle 17 en la zona del bulevar del barrio Simón Bolívar. Mira, en Simón Boloncho, allá. O, y dejaron el carro botado. ¿Cómo así? ¿Dejaron el de ellos o qué? ¿Tú qué sabes? ¿Qué tal que sea robado? Sí, tal vez. O de pronto iban en estado de embriaguez y dijeron, nos hacen alcoholemia aquí y mejor dicho, sí que peor. Sí, sí. Pero sí. Bueno, no hirieron a nadie, ¿no? Importante. Seguimos en El Heraldo, dice, capturan a mujer por grabar a su esposo abusando de su hija en Pasto. Ay, señor santísimo. Los hechos fueron denunciados por la tía de la menor. La señalada fue capturada el 22 de septiembre. La tía pues, así de la como el hombre está mal de la cabeza, sí, ella mujer, está aún peor. Aún peor. Sí. Aún peor. Dios mío. Dios sí. Pero me parece muy bien de que esa tía de la menor haya tomado las fuerzas y haya denunciado, porque muchos casos se quedan en el silencio. Sí, sí. Y siguen aceptando eso. Castigo. Diario La Opinión, influencers atrajeron la atención de la DIAN por ingresos estrambóticos. Sí, total. Bueno, ahí está. Esto es, pues obviamente, como la leyenda sobre los millones que recibe por publicidad, provocaron que la DIAN ponga su mirada en esta actividad. Él, en un en vivo, le preguntaron, bueno, ¿cuál ha sido la suma o la máxima suma que ha llegado a tener usted en su cuenta o ha llegado a ganar? Y él habló de cerca de 8,000 millones de pesos. Me imagines. Y está entonces, bien que ganen dinero, pero hay que pagar los impuestos, hay que declarar. Pero mire que vi otro video y también estaban sacándole como las cuanticas y pues, o sea, le ponen a pensar y por eso se dice, en vez de poner más impuestos hay que trabajar en los evasores. No estoy diciendo que él sea evasor, sino que pues tienen que mirar, de pronto la DIAN no se ha fijado y puede que reporte menos de lo que está ganando. Diario La Opinión dice, lo mataron 5 días después de salir de la cárcel. El hombre recibió 8 disparos en la cabeza, espalda y abdomen, eso allá en la zona de Cúcuta. Tiende a pasar a veces, ¿no? Sí. Aquí ha pasado incluso también. Sí, sí, sí. Vea, claro. Recién salió de la cárcel y acabaron con su vida. Complejo. Valledupar tiene los bulevares convertidos en un basurero. Comunidad de Valledupar dice que los residentes de la capital cesarense continúan manifestando su inconformidad por la presencia de basuras en las diferentes avenidas. Y eso es muy común. Mire que de eso no sufrimos aquí en Aguachica. ¿Qué? De basuras almacenadas. Ah, no. Pero mire que esto también me parece una falta de todo. Bueno, si podan los árboles, ¿qué es lo más correcto, Oscar? Hay que llamar a la empresa, o sea, mire, hicimos una poda, vengan a recoger esto. O entre toda la comunidad, pues, pagar, ¿no? Para poder... Vea, vamos a La Paz, Cesar, porque opiniones divididas dejó la quinta válida de moto velocidad realizada en este municipio. Fueron más de 130 motociclistas participantes de Cesar, Santander, Norte de Santander, Atlántico, Magdalena y La Guajira. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué dejó? Bueno, me imagino opiniones divididas. Se sabe que cuando son callejeras, pues a veces hay afectaciones y demás. Vamos y al miren, Pacífico. Migrantes venezolanos comienzan a regresar a su país a través de Nariño. Los venezolanos que llegan a Nariño dicen estar seguros de que el comercio entre las dos naciones generará nuevas fuentes de empleo. Seguramente pues estaban en Ecuador o Perú y pues por esta frontera quieren atravesar el país hasta llegar a su vecino país. A su país, pues. Claro, y hablando de pues la reapertura de la frontera, ahí estuvo el presidente Gustavo Petro, acompañado de pues de la cúpula ¿cómo que se del llama gobierno. Benedetti, que es el embajador Leyva en Venezuela. Leyva también estaba ahí. Leyva, el canciller, también el ministro Reyes, el ministro de Transporte. Y pues la gente con toda la expectativa
claro. Expectativa. Oscar, y otro tema que la gente, pues, que teme, ¿no? Es el tema de los grupos al margen de la ley, los grupos que tienen también, pues, detrás, ¿no? De todo esto al margen de la ley y que manejan todo el tema de las trochas, del contrabando. Mire, vamos a ver, entre otras situaciones que se generan. Esos datos en la cuenta de la presidencia dice, tras 7 años se abre la frontera con Venezuela. Según la presidencia de la República, pues esos son los beneficios que traerá restablecer estas relaciones. Dice que invertirán 15,000 millones de pesos para la reparación y mantenimiento de los puentes internacionales, que pues antes no se hacía, no se permitía, y hay que verificar las condiciones. La apertura de la frontera reactivará el comercio significativamente y podrá llegar a 1,000 millones de dólares solamente ahorita al cierre de 2022, ese intercambio económico, según los datos de la Presidencia de la República. El cierre de la frontera con Venezuela ha representado pérdidas de hasta 7,000 millones de dólares en el sector comercial. Y también, Oscar, pues, la separación de cientos de familias, ¿no? Estos son los horarios de tránsito vehicular de carga, ojo, para los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, de 10 de la mañana a 6 p.m. Decisión sujeta a la operación de cada puente y a las necesidades de cada una de las naciones. Claro, puede cambiar, pero lo cierto es que no hay tránsito nocturno por el sector todavía fronterizo. Y también por temas de seguridad, me imagino yo. Pero bueno, ahí está. Mientras había algunas marchas en el país, en ciudades capitales, ciudades intermedias, Petro estaba en la reapertura de la frontera. Vamos a Santanderes. Nos dice que Bomberos Bucaramanga confirmó que 2 personas resultaron heridas tras el volcamiento de un camión en el norte de Bucaramanga. El vehículo transportaba carbón desde Valledupar a una empresa de la capital santandereana. Fuerte, mire. ¡Ay, Dios mío! Pues se fue como de lado. Eso debe ser ahí en la doble calzada. Hay unas curvas bastante pronunciadas y a veces van muy rápido los vehículos. Pero ingresando a Bucaramanga. Ingresando a Bucaramanga, dicen que en el norte, ¿no? Menor de 16 años, hincha del Junior, a cirugía tras brutal golpiza por hinchas de la Alianza Petrolera. Solamente tiene 16 años. Brutalmente golpeado a las afueras del estadio Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja. Oiga, y yo creo que aparte de esa golpiza, pudo haber recibido de pronto alguna herida con arma blanca. Por lo general, en algunos momentos se generan ese tipo de heridas. ¿Cuántos hay ahí? Mire, 2, 4, 6, 8 jóvenes le dan duro a otro. Contra uno. Contra uno, claro, te parten todas las costillas y demás. Y bueno, ¿ha visto eso que se ha vuelto viral? No. ¿En Bogotá? No, una lo he visto. Pareja discute al interior del Transmilenio por el tema de un celular, algunos incluso. Pero ¿cómo así? O sea. No, algunos pensaban que trataba era que el muchacho como que le había robado el celular porque ella le dice que deme el celular, ¿qué tal? Y él al final dice, ahí está su celular. Y en un momento que se abre la puerta, él se sale y dice, no quiero estar cerca de ti. Y se va colgando un gran trayecto por el Transmilenio. Mira. Y ella llorando, como que, ay, amor, no hagas eso. Sí, vea. Amor tóxico. Oiga, retóxico. Me llama la atención, es que no se dan cuenta el conductor del bus, ¿no? Eso. Yo creo que de pronto ella le encontró alguna conversación en el celular. No, era el de ella, por lo que. Por eso. O de pronto ella le encontró algo ahí y estaban discutiendo y la gente pensó que. Sí, pero ya salirse y exponerse de esa manera. Como quien dice, no quiero estar eso cerca también, de ti y esto va andando, entonces me va a salir. También es manipulación literal. Psicológica. Hay gente que llega y dice, es que si tú me dejas, me mato. Si tú me dejas, yo tal cosa. También, sí claro, ha pasado. Es una forma de amar. Y eso, entonces, obviamente la gente, pues por miedo, las mujeres, hombres por también. Miedo, se quedan al lado de una pareja. O bueno, vamos a hablar de la atención que necesitan nuestras mascotas. Esa atención de calidad y por profesionales. La encuentra en la Hacienda Clínica y Almacén Agroveterinario en la calle Quinta 2120. Profesionales con responsabilidad, profesionales con experiencia para atender a nuestras mascotas en la Hacienda Almacén y Clínica Agroveterinaria. Muy bien, en manos de profesionales, el servicio. La pregunta del día, ¿cómo le pareció la primera marcha contra el gobierno de Petro, teniendo en cuenta pues la local y las departamentales y la de las ciudades grandes? En Cali estuvo masiva, en Medellín también, entonces pues hay que mirar todo eso. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información. Música.
15 años, proms, fiestas empresariales, seminarios, para tus reuniones sociales y eventos. Sonido Villanueva. Contáctanos 317-782-5383. Sonido Villanueva. La Cámara de Comercio de Aguachica, en alianza con MINSIC e Impulsa Colombia, presenta su Centro de Transformación Digital Empresarial, ofreciendo servicios de sensibilización, diagnóstico de madurez, planes de transformación digital, soluciones TIC y competencias digitales, diseñadas para que las micros, pequeñas y medianas empresas inicien el camino de transformación digital sin costos. Contáctanos al 314-301-3137 o acércate a nuestras instalaciones. Empresario, no esperes más, transfórmate. Tu juego de Algoba soñado, la sala y los comedores al estilo que siempre quisiste están en Créditos Ara. Ofrecemos una amplia gama en colchones, aires acondicionados, lavadoras, estufas, neveras, computadores portátiles, celulares y los televisores de última generación. Los mejores precios en línea de refrigeración comercial y semi-industrial. Carrera 12, 5A87 Centro. Celular 317-657-8528. Teléfono 566-1070. En Aguachica, el domicilio es gratis. Créditos Ara, hará realidad tus sueños. Llegó el regalo que tantos asociados de Credit Servir estaban esperando. Los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre será la entrega de detalle. Reclámelos en la sucursal Aguachica del barrio Las Américas y en otros puntos adicionales de entrega en el local contiguo a la extensión de caja. Además en el barrio Idema. No se quede sin su detalle. Reclámelos hasta agotar existencias. Vigilada Supersolidaria, inscrita a Fogacop. ¿Sabías que cada 2.2 minutos ocurre en Colombia un accidente de tránsito y que cada 11 minutos hay un lesionado y cada 83 minutos lamentablemente alguien muere? Debido a este alto índice de accidentalidad, existe en Colombia una firma de abogados dedicada exclusivamente a la defensa de las víctimas en accidentes de tránsito. En Grupo Lumen Abogados Asociados lograremos una indemnización económica acorde a los daños causados a la víctima y a su núcleo familiar. Con nosotros para recibir una asesoría totalmente gratis a través de los números que aparecen aquí en pantalla. Somos Grupo Lumen. Cosméticos Luna Linda, venta de maquillaje, tintes, tratamientos, exfoliantes y todo lo relacionado con la belleza. Productos para dama, caballeros y niños, planchas, secadores, uñas, pestañas, queratinas, moñas, ganchitos, esmaltes. Vendemos de todo un poquito. Te asesoramos en tu compra. Calle Quinta, 1404 esquina, Aguachica. Síguenos en redes sociales. Cosméticos Luna Linda. Trabajar en la oficina es algo del pasado. Conoce a Coffee Beer House, un ambiente agradable también para estudiar, reunirte o divertirte con amigos. Escoge tu bebida favorita, disfruta de un buen café, avena o una cerveza, acompañado de pasabocas y delicias que te encantarán. Abierto de 7:30 a 11:30 a.m. y de 3 a 7 p.m. Carrera 16, número 6 a 19, local 4, Aguachica, diagonal a la Fiscalía. Coffee Beer House. Almacén Más por Menos, precios especiales para mayoristas. Comienza tu negocio con nosotros. Ropa para damas, caballeros, niños y niñas, ropa interior y madres gestantes. Ofrecemos Instacréditos para comprar de la manera más fácil. Calle Quinta, 1447, Aguachica. Celular 311-316-4887. Vístete a la moda con Almacén Más por Menos. Siempre pensando en ti. ¿Sabías que en Santander tenemos un complejo médico de talla mundial? Desde el 2016, el Hospital Internacional de Colombia, HIC, abrió sus puertas para brindar una atención cercana e integral a sus pacientes y acompañantes. Ubicado en medio de un entorno natural, el HIC cuenta con una capacidad instalada de más de 200 camas hospitalarias, cómodas instalaciones y un equipo multidisciplinario de profesionales. Ven y vive la mejor experiencia en el cuidado de tu salud.
Los detalles originales y creativos los encuentras en Invitemos, regalos corporativos, agendas personalizadas, mug, padmaus, termos, lapiceros, llaveros, planner semanal y mucho más. Pregunta por nuestros combos. Sorprende a esa persona especial. Calle Tercera, 3457 Aguachica. Realiza tu pedido al 317-598-7764. Invitemos. Un detalle, mil sonrisas. Facturación en sitio es la forma más cercana y rápida de entregar tu factura de energía en tan solo 4 pasos. Un lector de Sense te visita una vez al mes y realiza la lectura de tu medidor. Los datos de tu medidor son ingresados a un computador móvil, el cual realiza la liquidación de tu consumo. A continuación, el lector imprime tu factura correspondiente al periodo de consumo. Finalmente, el lector realiza la entrega inmediata de tu factura. Recuerda que el servicio de facturación en sitio no tiene ningún costo adicional y podrás cancelar tu factura en cualquier punto de pago autorizado. Miles de personas marcharon el lunes en las principales ciudades de Colombia contra medidas como aumentar los impuestos a los ricos y la reforma agraria que propone el presidente Gustavo Petro. Si hay demasiada reforma, esa reforma tributaria va a acabar a los pobres. Entonces él, en vez de hacer ahora a los ricos, dice que los va a volver más pobres, pues sí, pero a los pobres también. Entonces, ¿qué es eso? Petro es el primer mandatario izquierdista de la historia de Colombia. Su batería de reformas incluyen aumentar los impuestos a los ricos, frenar la exploración petrolera y repartir terrenos fértiles entre campesinos sin tierra. Para sacar adelante estas iniciativas, formó una coalición legislativa mayoritaria con el respaldo de varios partidos tradicionales. La propuesta de que en Colombia se prohíba la exploración de petróleo y gas, con miras a que tengamos que importarlo de Venezuela, poniendo en riesgo la seguridad energética de nuestro país, los empleos, la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, es un error. En Bogotá, decenas de jóvenes se movilizaron en defensa del mandatario, intercambiaron insultos y empujones con sus opositores, obligando a la intervención de funcionarios de la alcaldía. La llegada de Petro al poder animó a indígenas y a otros campesinos a ocupar a la fuerza decenas de predios, en lo que se perfila como uno de los primeros conflictos sociales del inédito gobierno de izquierda, que ha rechazado estas invasiones. Allí están las imágenes de diferentes ciudades, principalmente pues en Bogotá, en Medellín, en Cali, donde pues se concentraron cientos de personas para decirle no pues a las propuestas y también al gobierno de Petro. Entre esas, pues obviamente motivaciones está en decirle no a la reforma tributaria, en decirle no a la reforma electoral, a la eliminación de las EPS, entre otras, obviamente peticiones que hacen ante el gobierno de Gustavo Petro. Sí, y hubo varias figuras muy reconocidas, sobre todo del uribismo, por eso la gente decía que era una marcha del uribismo. Ahí estuvo Turbay, Paloma Valencia, estuvo también Pacho Santos, Enrique Gómez, que ahora pues ha empezado a hacer una mejor oposición que la que alcanzó a hacer en los días que ha durado, durará de senador Rodolfo Hernández. Ha sido más controversial Enrique Gómez y más fuerte también. Y pues bueno, varias figuras ahí hablando de esa marcha y ya dando una nueva fecha para dentro de un mes, a ver si citarlos pues continúan nuevamente o no con esta protesta. Pero hay que también escuchar, Oscar, yo creo que si hay estas protestas y hay un número de personas que pues están diciendo no a ciertas cosas, yo creo que también hay que escucharlos de alguna manera para que obviamente no se vuelva pues este gobierno de manifestaciones. Sí. Mira lo que pasó con el gobierno de Duque, que no es por nada, pero cuando hubo el paro a Huachica y diferentes ciudades se paralizaron totalmente, y usted sabe que cuando hay paros nacionales, pues el país se paraliza, sí. Como lo dice sí. La palabra, la economía sufre mucho y los territorios por ende. Ayer fue una marcha pacífica y preámbulo, Andrina, de lo que pues podría pasar. Sobre todo el gobierno tiene que manejar unos canales de comunicación muy certeros con la población para evitar que pues se malinterpreten de pronto las intenciones. Bueno, ahí está. Por ejemplo, Daniel Samper dijo,
no salieron cuatro gatos, porque esa fue una de las declaraciones que entregó uno de los muy cercanos al gobierno de Petro, que iban a salir a cuatro gatos. En Medellín y Cali fueron marchas muy nutridas, sin haber cumplido siquiera dos meses de gobierno. Y el presidente, que sabe como pocos la importancia de la protesta social, debe leer ese mensaje y no encabinarse, como lo hizo con torpeza Iván Duque. No, ¿se acuerda incluso cabinas, que ellos sí mismos criticaron hace muchos años a Juan Manuel Santos que el tal paro no existe? ¿Se acuerda usted? Cuando sí, 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 él lo decía. Una frase, bueno. Y eso es el mensaje que mandaba él cuando estaba, obviamente, en el mandato. Estaba de la o sea, como haciendo los, ustedes no existen o lo que ustedes sí, están haciendo. Sí, eso no pasó nada. Eso, bueno, entonces ahí ya salieron. Y como lo dice ahí Daniel Samper, pues, hay que interpretar, ¿no? Hay que interpretar. Pues y lo que yo estaba diciendo también, o sea, hay que escuchar también, porque ese número de personas, pues obviamente quieren un cambio, pero bueno, ¿a qué costo? Algunos dicen que el gobierno fue el que respetó la marcha de la oposición y cumplió, a diferencia del pasado, que no dejaba manifestarse tranquilamente, sin exponer civiles y policías, primero la paz. Pero, entonces la pregunta ahí es, las marchas pasadas había violencia, ¿era por la fuerza pública, era la que generaba la violencia, o era que había manifestantes que alentaban generaban contra los bienes, hacían vandalismo y la fuerza pública reaccionaba? Ahí pues están las interpretaciones. En Tibú, norte de Santander, estos descarados es que entregando flores por el amor y la amistad, un descaro. Hablando de miembros de grupos insurgentes, ¿no? ¡Ah! Disidencias. Ellos. ¿En serio? Sí, véalos, ahí están. Disidencias de la FARC-EP llevando, pues, haciendo presencia ahí como si nada. Haciendo pues, presencia como si nada. La verdad es pues que salían a patrullar y todo, ¿se acuerdan? Exacto. Es que es eso, o sea, la gente ya los hace de ellos, o sea, conviven con ellos sí, y demás. Bueno, vamos a ver una historia, Andreina. Un sargento, o más bien ex sargento, ¿no? Un ex sargento de la Policía Nacional. Sí. Ex miembro de la Policía de Antinarcóticos, aquejado uh-huh. por la enfermedad de Parkinson, ¿sabe qué es, no? Sí, quizá, claro. Enfermedad neurodegenerativa, dice que decidió pues aplicarse la eutanasia. Dios mío. Dice que podría haber adquirido la enfermedad de Parkinson por estar expuesto a las fumigaciones de narcocultivos con glifosato durante años. Claro. El sargento Gilberto Ávila, de 59 años, acusaba parálisis en buena parte de su cuerpo y accedió al procedimiento en un centro médico de Armenia, así lo informó pues la agencia de prensa. Es complejo cuando una persona viene con una mentalidad de ser fuertes, aguerridos y de que los toque una enfermedad. Yo creo que eso también es más complejo de aceptar. Y pues parece que ya no la estaba controlando porque el Parkinson es una enfermedad crónica, no tiene cura, pero pues le dan manejo y muy fuerte, ¿no? Entonces le rindieron honores, una despedida también. Son decisiones, ¿no? Que son decisiones, vea. Yo la verdad que si la persona enfermedad de esas. Algunos medios decían que era Alzheimer y no, y sí, pero si es con Alzheimer, ¿no? ¿Cómo le van a permitir? No, la persona no puede tomar la decisión, no lo creo, ¿no? Pero es más bien, pero el Parkinson sí ya en un nivel de degeneración tan grande. Y es con el tiempo va empeorando, obviamente. En temas de salud, ante la escasez de medicamentos en el país, es importante que le pida a su médico la especificación del principio activo requerido para su tratamiento, para que con esto pueda tener opciones a la hora de comprar sus fármacos. Eso quiere decir, mande el genérico, porque si usted le manda un nombre comercial, por ejemplo, tome Cronofenis, ¿eh? No la hay. Ah, no, y escasamente. Acetaminofen con tal cosa, usted va y busca esa fórmula en otro medicamento, puede ser de otra marca, porque hay escasez de algunos medicamentos. Eso sí es verdad, Oscar, y se ha visto por estos días. En coma inducido permanece boxeador colombiano Luis Quiñones. Quiñones cayó a la lona cuando esquivaba los puños de su rival en el octavo y último asalto de una pelea. Recordemos que esto fue en Barranquilla. Pronóstico muy reservado. ¡Mi señor santísimo! Muy reservado. ¡Qué fuerte! Solo a la espera de un milagro. Ahí fue cuando cayó. Mire, ya le. Pero más, yo creo que, o sea, por los tantos golpes que recibió, seguro. Solo 25 años, ¿no? El muchacho, mire. Solo 25 años. Y eso es de los que sufren mucho los boxeadores también. Pero yo digo que ya cuando vean que, o sea,
parar, es lo más prudente. Bueno, Andreina, y este 28 de septiembre, o sea mañana, se llevará a cabo el Foro Educativo Aguachica 2022 en el auditorio de Nuestra Señora del Carmen. Una apuesta educativa para aportar a los proyectos de vida de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, buscando cerrar las brechas de aprendizajes, una invitación del gobierno Primero Aguachica, Gestión Social y la Secretaría Municipal de Educación. Foro Educativo Municipal, mañana 28 de septiembre, 7:30 de la mañana, en el auditorio del Colegio Nuestra Señora del Carmen. 7:30 de la mañana. Por otra parte, también queremos invitarlos, ¿no?, a que pues obviamente se inscriban, que participen en el séptimo seminario ambiental que se llama Transformación Ecológica y Sostenibilidad. Es liderado por Veolia, también con todos sus aliados, SENA, Corpocesar, Cámara de Comercio, la UPC, también la Administración Municipal. Y para inscribirse pueden hacerlo, ahí están dos correos, hay un número de celular con Diana Sandoval de la Oficina de Gestión Social, de Trabajo Social de Veolia. Y bueno, mire, las propuestas que están listas para presentar hoy al Gobierno Nacional, hay una que tiene que ver con el tema pues de salud y también pues hablando de Aguachica como nodo de integración. Dice, tenemos el sueño implícito más anhelado de convertirnos en la capital de un nuevo departamento. Vea. Y que confiamos desde hoy, teniendo a usted, al doctor Luis Fernando Velasco, como padrinos y como testigo, a las comunidades que nos acompañan, se inicie oficialmente este proceso. Esta es una petición pues muy sentida. Mire, esta comunicación nos la hace llegar el exalcalde José Antonio Bermúdez Cabrales, quien también pues está muy de acuerdo en eso, ¿no?, en que Aguachica pues sea capital de un nuevo departamento. Mire cuántos municipios se van a integrar hoy a esos diálogos, ¿no? Claro, sur del departamento del Cesar, sur de Bolívar, que es bastante grande. Y mire que lo decían ayer las invitadas, mucha gente decía, ay no, pero vamos para Aguachica porque nos sentimos más conectados, municipio incluso de norte de Santander. Estamos a nombre de Espumas del Cesar, carrera 19-424, todo para el gremio de tapiceros, los muebleros, la gente que trabaja pues con estos materiales, ya tienen una zona de distribución aquí en Aguachica y es Espumas del Cesar en la carrera 19 entre calles cuarta y quinta. Sí, para todos los que utilizan algo que tenga que ver con esto, pues obviamente. Y pues esto pues ha causado consternación, conmoción en todo el gremio de la televisión, hasta del teatro. Sí, el trino. Sí, le dijo, porque él también, Oscar, cabe resaltar que lo apoyó de principio a fin en todo este proceso a la presidencia de la República. Mire, también pues el festival. Que donde se acababa de Toto Vega, un reconocido director, actor, productor, mejor dicho, ese hombre hacía de todo y era un esposo de Noria era Rodríguez, brillante, también brillante, una conocida, sí, claro, actriz. Y en algunas novelas tuvimos la oportunidad de pues de verlo, ¿no? Y también de disfrutar de su actuación. Y acaba de presentar un exacto, o sea, eso es lo que la gente dice que ¿qué pasó? O sea, fue algo como muy inesperado. Y a través de las redes sociales de su cuenta de Instagram, Pipe Bueno dice, ¿me prefieren con barba o sin barba? Los estaré leyendo para saber si me afeito o no. El mismo traje de la misma persona, el mismo palomo, solo que con uno con barba y otro que no. Entonces, cojan pues. Pa' mí sin barba. Yo no sé por qué sin barba me hace recordar las épocas de las canciones, así cuando él era el boom, ¿no? Uh-huh. Con barba no, me parece como que esa barba como que le sale por un lado, le sale por el otro y no es como completa. Yo creo que le está saliendo apenas, sí, claro, tiene que poblarse. Exacto, entonces creo que no, con barba no, y se ve como dejado. ¿Y qué va a decir de Jessica? Bueno, Jessica Cediel, a través de un video en su red social, afirmó que no pedirá indemnización por el tema de los biopolímeros en todo este proceso. Dijo que ella no quería dinero y que lo que ella quería finalmente era que se hiciera justicia con la persona que le inyectó esos biopolímeros, un episodio pues amargo para ella en su vida. Y ahora ahí es la está moda, ¿no?, de quitárselos y subir y publicar. Pues pues mire, y no, también Oscar, quiero decirle que la moda ahora no es tener una cola extravagante, ahora es tener las colas pequeñas, porque mire las Kardashian como anteriormente pues tenían una cola súper grande y ahora están bajándole a la revolución. ¿Se la quitaron? Sí. Sí. Chloe, ya sí, se ve sin esa cola grande.
Esos son los ciclos de la moda, van y vuelven, van y vuelven. Total. Van y vuelven. Y bueno, cositas que nos enternecen a veces también. Ay, oh, muestras en las redes sociales. Y no hay que dejar de ayudar, ¿no? Mire, vea. Se robó un pasito. Para haciéndose el chueco, mire, ya después. Haciéndose el chueco. Ajá. ¡Ay! Sí, vea, vea. Ay, Dios mío. Vea. Ah, ¿será que eso lo aprendió en algún lado? Mire, 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 pero va como si nada. Le dan el pan. Es hembra, ¿verdad? Una hembra. No sé. Claro, tampoco. Chao, le dan. El... Tómalo. Se va caminando normalita. Ahora ya. Ay, no puedo. Perdón, deje un momentico. Es que voy a hacer el. Ahora me acordé de una, de un dicho. Es que dice que en lágrimas de cocodrilo, llanto de mujer y cojeras de perro no se deben creer. Sí. Cojeras de perro. El perro sabe que cojera y un momentico ya usted lo ve que camina bien. Ahí está. Comprobada la frase. Mira, no sabía. Ah, bueno. Culturízate con Oscar y sus dichos. Ajá. Y mire, gente conectada con nosotros nos dicen, hola, muy buenos días, espero que estén muy bien. Para felicitar hoy a mi hermana Leinis Patricia Chávez, que está de cumpleaños de parte de sus hermanos, padres y sobrinos, en el barrio Las Delicias. Felicidades, Leinis. Yo pensé que era el niño. Bueno, de pronto no te dan otro fotico. Leinis Patricia Chávez. Bueno, felicidades en este día, que Dios la bendiga de parte de su familia, que la aman, la quieren y la aprecian mucho. Nos despedimos entonces, vamos llegando al final, recordando la pregunta que dejamos en nuestras redes sociales: ¿cómo le pareció la primera marcha contra el gobierno de Petro? Esa que, pues ayer hubo ciudades donde sí llegaron más de 4 gatos o 4 periquetes, como dice la gente. Y otra, pues, donde no, de pronto muy prematuro y demás. Pero ustedes saquen sus conclusiones y nos entregan sus opiniones. Nos vemos entonces ya mañana. ¿Ya salió el sol, vea? Con toda. Sí, ya salió. Nos encanta. Bueno, la cita es en el Colegio Campo Serrano, ¿no? Ya me imagino que están iniciando, no sé. Pues toca mirar. Podría ser, vamos. Pero a ver ahí estaremos, va, obviamente, llevándole a ustedes las primeras imágenes de este encuentro, de estos diálogos regionales vinculantes de la Presidencia de la República. Nos vemos mañana miércoles. Que tengan un excelente día. Chao.